Este lunes 21 de septiembre se disputó la triangular de fútbol sala femenino en el Polideportivo de Pérez Celedón. Los equipos que se presentaron fueron el Colegio de San Pedro, el Liceo UNESCO y el Colegio Platanillo Barú. ¿Su nombre y apellido? Humberto Mora Bolaños. ¿Cómo se siente, bueno, estar en la final y de qué manera se han preparado? No, hemos trabajado fuertemente, ¿verdad? A pesar de las condiciones adversas que siempre tenemos allá, porque no contamos con gimnasio ni nada, pero se hace un gran esfuerzo y se entrena bastante para que las chicas estén motivadas y logremos estar hoy aquí en la final, en la triangular final. Bueno, hemos tratado de entrenarlas en los recesos, en los tiempos de almuerzo, aunque el tiempo ha sido limitado. Estamos haciendo el esfuerzo de ganar este partido y el otro, que sabemos que es difícil. El Colegio de San Pedro jugó con el Colegio de Platanillo, donde triunfó 4-1. Y ahí entrenando en el cole, dos lecciones. ¿Dos lecciones todos los días? Dos veces por la semana. De ahí nosotros hemos visto que juegan más que todo es arriba, la pelota arriba, entonces lo mejor sería como defender atrás y toda bola que tengamos poder atacar. ¿Desde cuándo se están preparando? De ahí desde como hace que quizás unos 5 meses. Bueno, nos ha costado un poco ahí entrenar, ¿verdad? Es difícil, se sabe que es una final y hay que darlo todo y nuestra expectativa siempre ha sido ganar, ¿verdad? Como se pueda y sacar adelante el resultado siempre. De ahí, con mucho esfuerzo, hemos entrenado bastante. Yo creo que de ahí nada más nos faltaba poner un poco de cada una para poder ganar y la expectativa es siempre ir hacia adelante y nunca rendirnos. El Colegio de Platanares empató 2-2 contra su similar del Liceo UNESCO y el Liceo UNESCO ganó frente al Colegio San Pedro 4-1. Finalmente, el Liceo UNESCO clasificó para la Interregional, que se disputará este jueves 24 de septiembre en el Polideportivo de Pérez Celedón a partir de las 9 de la mañana.